de este Congreso Internacional, Rutas y Patrimonio Cultural, Turismo y Desarrollo Rural. En primer lugar, darle la bienvenida, por una parte, y por otra parte, disculpar la asistencia del rector, que tenía otro compromiso previo y no puede asistir, como hubiera sido su deseo. Bien, dicho esto, le doy la palabra a la señora vicedecana de Relaciones Internacionales, doña Tamar Rachel Roth, para que nos diga una palabra en nombre del rector. Buenas tardes, queridos colegas y amigos, dear colleagues and friends, en nombre del decano de la Facultad de Formación del Profesorado, os doy la bienvenida a nuestra facultad. Es para nosotros un gran honor acoger el Congreso Internacional Rutas y Patrimonio Cultural, Turismo y Desarrollo Rural. Estoy segura que durante estos días tendréis la oportunidad de discutir sobre aspectos tan relevantes para nuestra región como son el turismo y la cultura y todo esto ligado al desarrollo urbano. Dado el gran impacto que tienen estos temas, estoy convencida que las conclusiones a las que lleguéis serán de gran interés y de gran alcance, aquí y en otros lugares. Sin duda, celebrar un congreso internacional en nuestra facultad es un aspecto destacable. Agradecemos mucho a los organizadores por su trabajo y esfuerzo, que sin duda han realizado todo este tiempo para organizar el congreso. La cooperación entre diferentes países y regiones debe fomentarse de todos los ángulos posibles. Y para nosotros es un placer participar en este esfuerzo y de su población. Ahora permitidme que dijera unas palabras en inglés para aquellos que nos visitan desde otros países. It is an honor to welcome you to our school and to host this international conference, Cultural Roots, Heritage, Tourism and Rural Development. I am sure that during these days you have the opportunity to discuss relevant aspects of cultural management and tourism in European cultural roots here in Castles. Due to the economic impact that rural tourism has for our region, I'm sure that the conclusions you will reach will have a great value and interest. In addition, I'm convinced that the unique framework that Castles provides will offer you a successful discussion and collaboration with regard to these topics. The cooperation between countries must be encouraged from all possible angles, especially when it comes to education institutions like our school. In that way, I'm sure that we could contribute to build a European project and to consolidate our continent as a key contributor to social development. Today, different countries are gathering together as proof that cooperation and collaboration can be achieved beyond languages and frontiers. Finally, I want to congratulate the organizing and scientific committee of this conference for their hard work. Putting together all these activities is not an easy task. So I wish you all a great conference, and I hope to see you back here with us in Castles soon. Thank you for your attention. Gracias por vuestra atención y espero que disfrutéis estos días en nuestra facultad de ciudad.